Buenas noches a la respetable teleaudiencia y la bienvenida a la transmisión en vivo del semanario Notigirón correspondiente al lunes 8 de octubre. Reciban el afecto de siempre, amigos televidentes de los cantones Girón y Santa Isabel, que nos sintonizan a través de la señal de Visión al Sur y también a quienes nos siguen por la internet en achiras.net.es en cualquier parte del planeta. La invitación a participar de la programación mediante llamadas telefónicas a nuestro teléfono fijo, el 2275-573. También puede enviar mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Escriba sus mensajes y comentarios en la cuenta de Facebook de Achiras. Todos son bienvenidos. Les recordamos que este espacio informativo es de categoría A, apto para todo público, con contenidos I informativos, O de opinión y F formativos educativos y culturales. Iniciamos con los titulares. Decenas de heridos y grandes pérdidas económicas dejan cuatro accidentes de tránsito. Continúan inscripciones para la fase Todos ABC para culminar estudios secundarios. Migrantes pueden culminar sus estudios de secundaria también. Plantean ordenanza para la nominación de calles y espacios públicos. Bomberos de Girón organizaron curso de intercantonal de comando de incidentes. Hoy en vivo estarán con nosotros los doctores Pablo Naranjo y Jaime Sacoto, quienes anunciarán la campaña de donación de sangre. Y también conozca a los candidatos para dirigir el sindicato de choferes profesionales del Cantón Girón. Atención a las farmacias de turno. En Lentag, Farmacia Enis, atención permanente, teléfono 301-3933. En Girón, Farmacia Noemí, localizada en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor, teléfono 2275-198. Y en el Cantón Santa Isabel, Farmacia San Antonio, localizada en la José Peralta y Abdón Calderón, teléfono 2270-907. Les recordamos que las farmacias entran y salen de turno los días sábados a partir de las 13 horas. Se convoca a todos los socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón a participar en las elecciones de secretario general y consejo directivo a efectuarse el día 13 de octubre del año 2018, de 8 a 17 horas, en las instalaciones de la institución. Atentamente, Unión, Disciplina y Trabajo. Hoy concluye el octavo de los 11 feriados nacionales de 2018 que fueron aprobados por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial del 20 de diciembre de 2016. El feriado por la conmemoración del 9 de octubre, conforme a la Ley de Feriados, es un día de descanso no recuperable y se trasladó al lunes 8 de octubre. Sumado al sábado y domingo, fueron 3 días libres para disfrutar de diversas formas y con ello las opciones de que la población pueda hacer turismo. Estamos a menos de un mes del próximo feriado nacional que se conformará de 4 días, del 1, 2, 3 y 4 de noviembre. El viernes 2 de noviembre genera día de descanso para atarse con el fin de semana y por la conmemoración de la independencia de Cuenca, que cae sábado 3 de noviembre, se pasa al jueves 1 conforme se lo ha dispuesto en la Ley de Feriados para 2018. Aunque ese documento se refiere a los feriados para el sector público, también hace mención a que el sector privado puede acogerse a esas fechas de descanso. En instantes vamos a tener la presencia ya de los entrevistados que nos harán conocer sobre la campaña de donación de sangre. Estarán con nosotros el doctor Pablo Naranjo y el doctor Jaime Sagoto. Enseguida regresamos.
Agradeciendo la presencia del doctor Pablo Naranjo, quien es director del Hospital de Girón, Aida León de Rodríguez Lara, y también al doctor Jaime Sacoto, quien es presidente del Comité de Medicina Transfusional del Hospital de Girón. Ellos nos van a dar a conocer sobre la programación que se tiene prevista en días próximos para la campaña de donación de sangre. La bienvenida en primer lugar, doctor Pablo Naranjo, director del hospital. La campaña de donación de sangre, ¿qué significa? ¿Qué es para el Hospital de Girón esta campaña? Bienvenido, doctor. Bueno, en primer lugar, gracias por la apertura. Es grato poder participar el día de hoy aquí y hacer conocer esta campaña de donación de sangre, ¿no? Es una campaña que nosotros frecuentemente llevamos para recolectar pintas de sangre que podrían ser necesarias para personas o pacientes que necesiten estos componentes o partes de los componentes de la sangre en el hospital de aquí en Girón, por lo que hacemos la invitación a toda la ciudadanía para que acudan y nos acompañen con esta campaña de donación de sangre para completar unidades de sangre de la mayor cantidad que tengamos. ¿Para cuándo se tiene previsto que se realizará la campaña, doctor? La campaña de donación de sangre está prevista para el 19 de octubre. La realizaremos aquí en la cancha, en la cancha cubierta, al frente del mercado, el día 19 de octubre. Día 19 de octubre, ya. Vamos a dar la bienvenida al doctor Jaime Sacoto, quien es el presidente del Comité de Medicina Transfusional del Hospital de Girón. Doctor Sacoto, la campaña de donación de sangre, tenemos entendido, va a ser la segunda que se realiza aquí en el Cantón Girón. Bienvenido, sí, doctor. Sí, lógicamente es la segunda vez que va a realizarse aquí en nuestro cantón esta campaña masiva de donación de sangre. El año anterior ya lo realizamos con todo el éxito que ameritaba este gran evento, y por esta ocasión estamos nuevamente como parte del Ministerio de Salud Pública. Uno de los programas emblemáticos de este ministerio es el Programa Nacional de Sangre, que abarca la campaña de donación de sangre, en la que básicamente es la promoción y la sensibilización para que la población adquiera el estilo de donar sangre, es decir, que siempre mantenga un estilo de vida saludable con el simple hecho de donar. Doctor, la sangre que se obtiene de las personas donantes, ¿dónde se lo almacena? ¿Cómo es distribuido luego para las personas que requieren de la misma? Ya, toda la sangre que se recolecta en las diferentes campañas de donación que hacemos aquí en todo lo que es la zona 6 y la provincia de la Azuay, básicamente nosotros contamos con un hemocentro, con un banco de sangre en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Entonces, toda la sangre recolectada de las campañas va a un proceso de tamizaje en el Hospital Vicente Corral Moscoso, que es nuestro banco de sangre. Ya, es decir, se la clasifica. Se la clasifica y se tamiza. Tamizaje significa que la sangre que recolectamos de nuestros donantes voluntarios entra a un proceso de filtro. Y este filtro es una serie de exámenes contra todos los procesos infecciosos que pueden existir. Hacemos un tamizaje contra VIH, contra hepatitis B, contra hepatitis C, contra sífilis. Entonces, la sangre que luego de este filtro obtenemos es 100% segura para nuestro paciente. Es decir, las personas que donan tienen incluso ahí la oportunidad de conocer si tienen alguna enfermedad. Exactamente. Una persona, un donante voluntario, si es que podemos le vamos a detectar a tiempo si tiene un proceso infeccioso. Por lo tanto, vamos a darle el tratamiento adecuado en el caso que ese paciente salga algún tipo de reacción positiva. Caso contrario, está 100% saludable y está salvando las vidas de las personas que lo necesitan. Doctor Naranjo, ¿cuántas pintas de sangre, o a lo mejor ustedes se proyectan, o hay alguna meta que se han forjado para poder recuperar, o mejor dicho, obtener en este día? Bueno, para esta donación de sangre, nosotros la meta que nos hemos fijado ha sido 100 pintas de sangre, por lo mínimo, ¿no? Ya que
En otros cantones también se han recolectado pintas de sangre y más o menos tenemos una media de eso, ¿no? De 100 pintas de sangre. 100 pintas de sangre. Sí, aunque, bueno, con la participación de la ciudadanía, nosotros esperamos que sea la mayor cantidad posible. Ya. Luego, cuando esta sangre requiere un paciente, esta es entregada, ¿en qué forma o cómo tienen que hacer ese proceso? ¿Tienen que pagar algo? ¿Cómo es eso? No, en realidad, como dijo el doctor Sakoto, las pintas de sangre van a ir al banco de sangre en el hospital regional y también esas pintas van a ser distribuidas para la gente de Girón cuando se requiere el caso. No solamente como sangre completa, sino como hemocomponentes. Ahí, en algunos casos vamos a usar plaquetas, en otros casos vamos a usar plasma. Luego de que se analice esta sangre será para los pacientes en beneficio de los pacientes de Girón. Alguna vez conversábamos con usted, doctor Sakoto, y una pinta de sangre, justamente por la diversidad de utilidades que se le puede dar a la misma, puede salvar varias vidas, no solamente una. Así es, claro. Básicamente lo que conocemos como pinta de sangre es alrededor de unos 440 mililitros que se extrae al paciente. Y de cada pinta de sangre podemos sacar algunos hemocomponentes. Como decía el doctor Naranjo, hay pacientes que necesitan plaquetas. Entonces, por eso generalmente podemos salvar la vida hasta de 4 personas. Con una pinta. Con una pinta de sangre porque se fracciona en los diferentes hemocomponentes. Ahí puedo tener yo plaquetas, otro paciente puede necesitar solo plasma, otro paciente puede necesitar solamente crioprecipitados. Entonces, por eso el lema de las campañas también es el donar sangre y salvar vidas. En este caso podemos salvar hasta 4 y hasta 5 vidas. Doctor Naranjo, las personas que pueden donar sangre, ¿entre qué edades están aptas para aquello? Las personas para donar sangre es desde los 18 años hasta los 65 años de edad, ¿no? Prácticamente personas que no tengan ninguna enfermedad crónica, ninguna enfermedad que podría comprometer su vida en el caso de donar la sangre. Y en otros casos de enfermedades infectocontagiosas, como el doctor nos dijo, el análisis de la sangre se hace para tener un producto totalmente seguro antes de ser transfundido, ¿no? Entre 18 y 65 años de edad. ¿Una sola pinta de sangre pueden donar las personas o pueden donar más? Sí, ahora solamente una. Luego de un tiempo podrían donar más veces al año. Yeah. Al personas que a lo mejor ese día están con una gripe, por decir, ¿pueden donar sangre? Las personas que están con una gripe, lo óptimo sería de esperarnos por lo menos una semana antes de donar una pinta de sangre. Pero luego de esa semana pueden donar normalmente sin ningún problema, ¿no? Personas que tienen tatuajes, nosotros esperaríamos tal vez un año antes de donar la pinta de sangre y no están prohibidos de donar, no es una prohibición absoluta el tatuaje para la donación de sangre. Después de un año de haberse realizado el tatuaje, ya pueden hacerlo. Sí. Ahí se convierten en diferidos. Ya. ¿Cuál es la reacción a lo mejor que el tatuaje hace antes del año? Queremos es garantizar la seguridad de esa sangre. Entonces ya. Nosotros no sabemos, la persona que se hizo el tatuaje, en qué condiciones se realizó. Por eso el ministerio manda entre los requisitos mínimo esperar un año para que ese paciente o esa persona pueda donar sangre. Ya. Ahora, las personas que van a donar tendrán que a lo mejor inscribirse a algo o llegan ese día simplemente y donan sangre. No, básicamente entre los requisitos para poder donar, como decía el doctor Pablo Naranjo, primero tener la voluntad de ser un donante voluntario. Es el primer requisito. Y luego van a llenar un formulario que tiene el Programa Nacional de Sangre en el que estipula una serie de requisitos, entre los que están un buen estado de salud, el peso, se requiere que mínimo tenga un peso de 110 libras, igualmente tiene requisitos de la talla, mínimo 1,50 de talla, y también requisitos como es el tener piercing o tatuajes más de un año. Con eso pueden donar. Ya. Yeah. Ahora, si reiteramos la fecha, el día, antes de olvidarme, ¿también pueden ir desayunando las personas o no? Sí, lógicamente para la donación de sangre deben ir desayunando normalmente o almorzando normalmente. No hay problema. No hay ningún problema, sí. Yeah. Y va a realizarse el día viernes 19 de octubre
frente al mercado municipal en la cancha múltiple. Usted nos comentaba, doctor, hace algunos días de que cuentan ustedes con registro de quienes le hicieron la primera donación y tienen una consideración especial a las personas. Justamente el Programa Nacional de Sangre va a entregar ese día un reconocimiento a los donantes repetitivos. Entonces nosotros tenemos en nuestra base de datos todos los donantes repetitivos y altruistas de las diferentes campañas de toda la provincia, de toda la zona 6. En esta ocasión, como el Hospital de Girón está siendo anfitrión de esta campaña, tenemos la base de datos de las personas, de las instituciones que han dado su aporte voluntario para salvar las vidas el año anterior. Entonces vamos a entregar también un reconocimiento a todos esos héroes que donaron sangre el año anterior y que para nosotros ya son donantes repetitivos y altruistas. Muy bien, entonces el 19 de este mes, en la cancha bajo cubierta del Parque 25 de Junio, todos a donar sangre. Pueden hacer las personas mayores de los 18 años y todas las recomendaciones que han hecho a los galenos del Hospital de Girón. ¿Algo más que acotar antes de concluir este diálogo, doctores? Bueno, hacer una invitación a toda la ciudadanía. Apoyemos a estas actividades del hospital, apoyemos esta donación de sangre que es en beneficio de la población de Girón. Esperamos tener la concurrencia de la mayor cantidad posible y sobrepasar las 100 unidades de sangre que nos estamos planteando. ¿Algo más que acotar, doctor Zapato? Sí, también recordar a toda la ciudadanía del Cantón Girón que la donación de sangre es completamente un acto solidario por nuestros pacientes y asimismo para cualquiera de nuestros familiares que necesiten de algún hemocomponente sanguíneo, es completamente gratuito la entrega y por lo tanto en el Hospital Vicente Coral Moscoso siempre vamos a realizar en nuestro hemocentro el proceso de análisis de los hemocomponentes. No tiene consecuencias. No tiene ningún tipo de consecuencia. Y también ese donante voluntario, al dar su sangre, también luego del proceso de tamizaje, realmente va a saber que está 100% sano, porque entra un periodo de diferentes exámenes de esa sangre que donó. Bueno, un examen gratuito. Exactamente. Bien, agradecemos la presencia de los doctores Pablo Naranjo y doctor Jaime Zacoto, galenos del Hospital Aida León de Rodríguez Lara de este centro cantonal. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos con más informaciones. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas, no cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Y bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya vives aquí? Ya estoy casi 6 meses. 6 meses, te va a tocar votar aquí. Ya hiciste el cambio de domicilio electoral. ¿Cambio de domicilio electoral? Sí, es el servicio gratuito que nos ofrece el Consejo Nacional Electoral para poder sufragar en un recinto electoral más cercano a nuestra residencia. ¿Y qué necesito para hacer el cambio de domicilio electoral? Muy fácil, únicamente debes presentar tu cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte y además una planilla de algún servicio básico, de agua, luz o teléfono, en donde conste tu nueva dirección domiciliaria. ¡Buenísimo! Pero ¿y dónde lo hago? Debes acercarte a las delegaciones provinciales del CNE o a los puntos de atención que estarán ubicados estratégicamente. La participación activa de la ciudadanía garantizará el éxito de este proceso electoral. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. Girón, un mundo donde lo fantástico es posible.
Soy Verónica Arévalo, creadora de la marca Ciudad y co-creadora de A Través de la Cascada. Durante estos 2 años de trabajo hemos conseguido lograr el 100% de los objetivos planteados, como impulsar el turismo, reactivar la economía, crear identidad en los habitantes, renovar el entusiasmo por los atractivos locales, inspirar a la creación de nuevos emprendimientos y con ello la creación de fuentes de empleo que apoyan el progreso de este bello cantón. Ahora nos preparamos para el inicio de una nueva etapa con la presentación del libro A Través de la Cascada y les invito a seguir este proyecto en www.atravesdelacascada.com. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En la parroquia Chumblín del Cantón San Fernando, la mañana del martes 2 de octubre, se produjo un accidente de un bus que transportaba aproximadamente a 40 estudiantes hacia el centro cantonal. La causa sería una falla en el sistema de frenos, lo que obligó al conductor a hacer una maniobra, con lo que evitó que la tragedia sea mayor. Abrazos y lágrimas embargaban a muchos. Otros no dimensionaban la situación. Pero en toda la población causó asombro ante lo ocurrido aproximadamente a las 7 horas 20 minutos del martes 2 de octubre, cuando unos 40 estudiantes sufrieron un accidente de tránsito en la parroquia Chumblín a bordo de un bus de la cooperativa San Fernando que los llevaba a planteles educativos en el centro cantonal. Sí, venía llenito. Siempre se ha ido lleno. Sí. ¿Hacia dónde iban ustedes? San Fernando. Según relataron testigos, el bus se quedó sin frenos y para evitar ir hacia un volque de mayores consecuencias, el conductor habría realizado una maniobra de curva de 90 grados hacia su izquierda. Sino que solamente se quedó sin frenos, ya desde arriba ya comenzó a sonar como si hubiera quedado sin frenos y aquí como nunca venía por acá, siempre iba recto y ahora por lo que ya no, para no irse recto, y aquí se cruzó aquí y por eso se fue contra esa casa. A simple vista se trata de un accidente de tránsito, hablamos de pérdida de pista con volcamiento de un cuarto de la cooperativa de transporte de San Fernando, que ha estado cubriendo la ruta lo que es Chumblín-San Fernando. La casa evitó que el automotor caiga completamente contra el piso. Muchos de los pasajeros salieron por su propia cuenta. Algunos lastimados. Salimos por las ventanas, unos señores pues han puesto unas escaleras, bajamos por ahí y de ahí no me acuerdo más. El conductor a nuestra llegada se había retirado del lugar. No podemos determinar al conductor quién estaba conduciendo en ese momento. Dos pasajeros quedaron atrapados y fueron rescatados por bomberos San Fernando y ciudadanos utilizando maquinaria pesada. Tuvieron mala suerte los chicos que estaban a la entrada del bus en las graditas, entonces por lo que al momento que se produce el volcamiento se quedan ellos atrapados. Pero
circunstancias que se encontraban los pacientes, no se podía hacer la completa extricación. Lo que se procedió a hacer un cavado para poder extraer a los pacientes. Son dos pacientes, el uno de 13 años, de sexo masculino, y la niña de sexo femenino de 16 años. Los pacientes, varios fueron transportados en vehículos particulares y otros en ambulancias del Ministerio de Salud Pública y bomberos. Total han sido 24 pacientes atendidos dentro de todo el distrito. 11 pacientes catalogados como verdes se atendieron en el Centro de Salud de Chumblín. Sí se atendieron 13 pacientes en el hospital Aida León, de Rodríguez Lara. El hospital de Girón estuvo preparado para afrontar la emergencia. Dentro de los 13 pacientes que atendimos aquí en el hospital de Girón, tenemos 3 pacientes rojos, de los cuales uno de ellos presentaba una fractura de miembro inferior, otro paciente presentaba una avulsión del pie y tenemos un paciente que tenía un trauma encefalocraneal moderado. Esos 3 pacientes fueron referidos, 2 al Hospital Santa Inés para intervención quirúrgica y uno acaba de llegar al Hospital Vicente Correal Moscoso para realizarse una tomografía y valorar la gravedad de su situación. Atención socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. En las elecciones de este 13 de octubre vamos por el cambio con la lista 1. Para secretario general Wilson Quesada, acompañado por Hugo Torres, Hipólito Mogrovejo, Silvio Patiño, ingeniera Isabel Cáceres, Jorge Alvear, Luis Gómez. La lista 1 propone auditoría técnica y financiera, buen uso de bienes y transparencia, gestión y creación de un instituto tecnológico superior con la especialidad de mecánica automotriz, bono por concepto de jubilación, capacitación gratuita, creación de un camposanto, apoyo y asesoría a la clase del volante. Recuerda, este 13 de octubre tu voto por la lista 1. Vamos por el cambio. En la tarde del martes 2 de octubre, en la sala de sesiones del GAD Municipal de Girón, se desarrolló la socialización de la ordenanza para la nomenclatura y nominación de las calles, avenidas, escalinatas, equipamiento y espacios públicos del Cantón Girón. Muy poca fue la asistencia de personas a quienes les pareció positiva la propuesta de ordenanza. La propuesta de ordenanza sobre la nomenclatura y nominación de calles, avenidas, escalinatas, equipamiento y espacios públicos del Cantón Girón. Hemos visto la necesidad de que nuestra ciudad vaya creciendo ordenadamente y siempre se van creando calles y quedan sin nombre. Entonces, para eso estamos nosotros como concejales, una propuesta del compañero Fausto Ávila que nos ha hecho llegar y me parece muy bien que debemos ir poniendo nombre a cada una de las calles, pero no al azar, sino más bien hacer una normativa, una ordenanza que nos permita tener los parámetros para poder analizar y poner el nombre a estas calles, avenidas, parques, plazoletas y todos los edificios públicos que necesitaran ser puesto este nombre. Realmente es una ordenanza corta, tiene 5 capítulos, 31 artículos, tiene 5 disposiciones generales y una disposición derogatoria. Es importante crear esta normativa para regular el procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cuál va a ser el proceso que tengamos que tomar aquí en la municipal para poner esos nombres? Hay muchas ciudadelas, hay muchos fraccionamientos que están creciendo y las calles no están nombradas todavía. Eso perjudica porque las direcciones no pueden ser tomadas en cuenta las direcciones de las viviendas que ya se crean ahí. Entonces, como legisladores nosotros y como amantes de la parte regulada, pues nos pronunciamos en el sentido de que está bien que hagamos eso, pero debe ser de una manera regulada, cosa que en el futuro también se siga el mismo proceso y no solamente en una resolución del momento. Creemos de que es valedero esta situación. En Girón tenemos ya sobre las 22 calles, pareciera que no, pero sobre las 22 calles que no tienen una nominación. Entonces son varios sectores, son varios predios que no tienen una correcta ubicación, porque no hay la nomenclatura de las vías. En Asunción tenemos 12 calles, en San Gerardo creo que estamos también sobre las 6 o 7 que tampoco tienen
una nominación. Hay una ordenanza anterior a esta del año 2011 de 4 artículos, pero que solamente era para las parroquias rurales. Ahora es una ordenanza completa que abarca todo el cantón. Hemos socializado ya en Asunción, hoy estamos socializando aquí y el viernes socializaremos en San Gerardo. Todavía no se lo ha aprobado. Cualquier observación que ahora se haga podría entrar ya para el primer debate y luego incluso la opción de cualquier cambio para el segundo debate. Yo sí creo que esto nos va a normar, nos va a ubicar de tal o cual persona que vaya a ocupar ese, o vaya a ser designado el nombre. Está muy bien esto, ideal. Atención a esta información. Aproximadamente a las 5:40 del martes 2 de octubre, una madre que llevaba en brazos a su pequeña hija al pasar por la unión de la calle 3 de noviembre y Leopoldo Peña Herrera sufrió una fuerte caída a consecuencia de las piedras y tierra que existen en el lugar, aseguró el esposo indignado. El material baja desde la parte alta de la calle y se aloja sobre el asfalto, tornándose peligroso. Las personas circulaban ese momento se trasladaban, se dirigían al hospital en busca de un turno médico, aseguraron. Piden a las autoridades tomar en cuenta esta situación que pone en peligro a los transeúntes. Los días jueves 4 y viernes 5 de octubre, en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, se desarrolló el curso de comando de incidentes destinado a personas bomberos de varios cantones. Asistió también un médico del Hospital de Girón. Facilitadores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca fueron los encargados de transmitir los conocimientos. Decía que es importantísimo que todos tengamos una capacitación idónea o un reentrenamiento para cuando acudamos a las emergencias, tener un puesto de mando. Eso vamos a aprender, para que no se convierta en un caos, para que demos una mejor atención a la ciudadanía que necesita de nosotros esos momentos críticos. Es importante señalar que la capacitación constante nos va a permitir estar activos y refrescar nuestros conocimientos para una mejor actuación. Este curso que van a recibir el día de hoy, el sistema de comando de incidentes, me parece un tema muy importante porque nos ayudará a organizarnos en el momento mismo del incidente, en un momento mismo que tengamos que actuar, que tengamos que ordenar, que tengamos que aplicar nuestras destrezas y conocimientos en estos actos. Espero que lo aprovechen de todo corazón. Les digo, aprovechen este curso y pónganlo en práctica en bien de nuestra ciudadanía. Un agradecimiento cordial por confiar en la Escuela de Bomberos, por confiar en los compañeros bomberos de Cuenca. Y desea éxitos, estimado comandante, para que todo vaya en función muy importante para los cuerpos de bomberos. Y qué mejor poder hablar el mismo idioma, qué mejor utilizar la misma terminología. Qué mejor poder tener la administración clara de lo que es la parte de las emergencias y no tener que estar discutiendo ni situaciones difíciles en momentos muy importantes que debemos dar soporte a la comunidad. Por esa razón queremos agradecerles absolutamente a todos por estar aquí y dar el mejor de sus tiempos, porque posiblemente en sus cuarteles, en el confort de la casa o cualquier situación podrían estar mejor. Sin embargo, ustedes vienen para dar lo más importante, el servicio a la comunidad, dejando absolutamente todo. Esto de lo que se refiere al conocimiento no puede quedar en un solo sitio, tiene que ser abierto, multiplicado. ¿Qué más si vamos a trabajar por salvar vidas, por ayudar a la comunidad? Y qué mejor manera del sistema de comando de incidentes para hablar una terminología común y de esa manera poder articularlo solamente por el objetivo final, que es salvar vidas. Minutos después de las 7 de la mañana del jueves 4 de octubre, en el kilómetro 41 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, sector Santana, se produjo un choque entre dos camionetas y vuelco de una de ellas, que era una patrulla de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dejando como resultado 8 personas policontusas e importantes daños materiales de los dos vehículos.
En el sector de Santa Ana de la vía Girón Pasaje, a 3 kilómetros al sur del centro cantonal de Girón, pasadas las 7 de la mañana del jueves 4 de octubre, se produjo un choque entre dos camionetas Chevrolet Blue doble cabina. Un vehículo era particular y en él se transportaban estudiantes, mientras que el otro automotor es una patrulla de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el que se transportaban 5 agentes con rumbo sur-norte. Según testigos, luego de la colisión el patrullero dio 2 vueltas de campana sobre la calzada y quedó de costado al borde de la carretera, muy cerca de un abismo. Los agentes comentaron que gracias a que llevaban el cinturón de seguridad, no salieron expulsados mientras se produjo el siniestro. Las causas del percance no están definidas. Personal de la CTE procedió a tomar las evidencias para determinar responsabilidades. Mientras ello ocurría, el tránsito se realizó por un solo carril. Personal de Bomberos Girón en sus 2 ambulancias asistieron a los lesionados y una ambulancia de Bomberos Santa Isabel colaboró. Aproximadamente atendimos a 5 pacientes, todos miembros de la CTE. Había también pacientes del Colegio Alejandro Andrade que se movilizaron por sus propios medios. Los 5 pacientes de la CTE presentaban traumatismos leves. El más grave tenía una contusión dorso-lumbar. Fueron trasladados al Hospital de Girón con las ambulancias del Bomberos Girón y una ambulancia de Charlie Bravo San Chabel. En el Hospital de Girón se atendió a los pacientes de la emergencia y, a decir de su director, los diferentes simulacros sirven para estar preparados para actuar efectivamente ante estas eventualidades. Han sido 8 personas, de las cuales tenemos solamente un menor de edad, que es de 16 años, pero se encuentra con heridas leves. De este accidente, de las 8 personas, hemos atendido a 5 personas que se encuentran con heridas leves y que fueron enviadas a su domicilio con analgésicos y sin observaciones mayores. Pero tenemos 3 personas que tienen heridas un poquito más complicadas, que están ingresados en el Hospital de Girón para control y para observación de sus lesiones. Por su parte, el director provincial de la Comisión de Tránsito en un medio de comunicación de Cuenca se refirió al caso. Más bien el vehículo, en este caso el patrullero, es el que se encuentra muy, muy deteriorado, bastante destrozado, hemos perdido la unidad que sirve justamente para el control de tránsito, pero que al momento más bien una desgracia con suerte, teniendo en cuenta que no ha pasado absolutamente nada. De la epidemia de los accidentes de tránsito en todo el país, ni de eso se ha salvado la CTE tampoco. Yo mismo fui uno de los que hablé de epidemia hace un momento y creo que hay que vacunarnos todos frente a esta realidad, vacunar en el buen sentido, vacunarnos con una dosis de objetividad, de conciencia y de responsabilidad, nada más. Las inscripciones para las ofertas de alfabetización básica, superior y bachillerato modalidad a distancia de la campaña Todos ABC se extienden hasta el 15 de octubre de 2018. Este proceso se atenderá en todos los distritos educativos a nivel nacional y en el exterior se realizará en los consulados de Estados Unidos, de España e Italia. La oferta de alfabetización está dirigida a personas mayores de 15 años que por razones económicas, geográficas o sociales se encuentran en condiciones de analfabetismo. Los requisitos para la inscripción es tener 15 años o más y presentar el documento de identificación. En la siguiente nota, la directora del Distrito de Educación 01 de 03 Girón a Santa Isabel da mayores detalles. De que nos encontramos en la fase de inscripciones, de la tercera fase, Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, la misma que permite pues fortalecer la formación integral de jóvenes y adultos que por diferentes situaciones no pudieron culminar sus estudios, así como también algunos de ellos ni siquiera iniciaron los estudios de básica, así como también de secundaria. Entonces, ahora es la gran oportunidad, pueden acercarse tanto a la sede que tenemos aquí en Girón, como también a la sede en Santa Isabel del Distrito Educativo para que procedan a las inscripciones. Al momento estamos ya por culminar las mismas que empezamos el 17 de septiembre. Está en marcha las 4 ofertas, tanto para alfabetización, para posalfabetización, para básica intensiva y bachillerato intensivo. El Ministerio de Educación está cumpliendo con lo que ha ofrecido
Prueba de ello es la fase 1 y la fase 2 de todos ABC, que está en funcionamiento al momento tanto en Santa Isabel como en Pucará y aquí en este hermoso cantón de Girón. Tenemos cerca de 400 estudiantes que están asistiendo a clases para alcanzar o terminar el ciclo básico, como también el bachillerato. No hay límite, está abierto para todas las personas que deseen inscribirse. Aquí en Girón estamos funcionando, digamos así, llevando a cabo esta gran oferta educativa, gracias a que nos han facilitado las instalaciones de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, y ahí mismo continuará funcionando esta tercera fase, que estamos seguros que vamos a alcanzar la meta. Así lo hicimos en la vez anterior. Agradecer también a este importante medio que nos permitió llegar a todos los hogares de las comunidades y también del centro del Cantón Girón, donde sobrepasamos la meta esperada, y aspiramos que ahora en esta tercera fase se dé la misma situación. Pero por favor, acudan al distrito educativo que está funcionando en el Infocentro de Girón. Las clases iniciarían en este mismo mes, el 15 de octubre. Arrancaríamos y, como le decía, son fases diferentes, cada una tiene un tiempo especial. Es decir, que los que están en alfabetización, por ejemplo, el tiempo de duración es apenas de 10 meses. Para los que escogen post-alfabetización o básica, que abarca desde cuarto grado de básica a séptimo de básica, tienen que cumplir 20 meses el periodo escolar, digámoslo así. Y los que ya han aprobado el séptimo de básica y escogen la oferta para aprobar la básica intensiva, que estamos hablando de octavo, noveno y décimo año, lo terminarían en 15 meses. Y a su vez, quien aprueba ya este nivel puede pasar para bachillerato. Esa es la tercera oferta, que estamos hablando de bachillerato intensivo, que aprobarían en apenas 15 meses. El horario están desde las 6:30 hasta las 10 de la noche. Todos los días, de lunes a viernes, en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Y las personas que no han terminado sus estudios y que residen fuera del país, ahora tienen la oportunidad de culminar sus estudios, aseguró la directora del Distrito de Educación 01D03 de Girón a Santa Isabel, ingeniera Eulalia Ortiz. Es la primera ocasión que se da esta oportunidad, aseguró la funcionaria, a la vez que invitó a todas las personas a beneficiarse de este programa. Informar que tenemos la modalidad virtual, que es también dentro de la tercera fase de todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, que por este año el señor ministro de Educación estimó pertinente abrirlo también en el extranjero. Es decir, que pueden acceder las personas que no han concluido, como decía en momentos anteriores, tanto el ciclo básico como el bachillerato, pueden hacerlo ahora en España, en Italia y en Estados Unidos, nada más asistiendo a los consulados en estos tres países, y pueden acceder a este mismo tipo de estudios. Para eso recibirán las guías correspondientes, las cartillas, los CDs y todas las facilidades. Entonces, ahora sí, no hay motivo o no hay razón para decir que no puedan culminar sus estudios de secundaria. En todos los consulados pueden acudir con información. Así es, y tranquilamente. Entonces, miren que es por primera vez que se va a dar esta situación. Entonces, pueden acceder para que terminen tanto su ciclo básico o, mejor aún, el bachillerato. ¿Ya está iniciado este proyecto? Ya está en marcha, está en marcha, entonces pueden hacerlo porque se está dando a la par, tanto aquí a nivel nacional como también en el extranjero. Sí, es la modalidad virtual, entonces aprovechen, esas son oportunidades que a lo mejor no se vuelvan a repetir, entonces pueden tranquilamente acceder las personas, tanto jóvenes como adultos, sin límite de edad. Eso también vale recalcar, que únicamente para los niveles de alfabetización o post-alfabetización o básica es necesario tener 12 años con su cédula de ciudadanía, asistir y al centro de atención ciudadana del distrito educativo y poder inscribirse. Y para el nivel ya de bachillerato, que es la tercera oferta educativa, es necesario que tengan 18 años cumplidos con su cédula de ciudadanía y el certificado de haber aprobado el décimo año. Tranquilamente ya se pueden inscribir. Un triple choque se produjo la tarde de este domingo en la vía Girón-San Fernando, sector de la entrada a la comunidad de San Antonio de Cauquil. Por razones que están investigando, los tres automotores sufrieron averías, informaron bomberos Girón, quienes acudieron a brindar su ayuda.
Y aproximadamente a las 23:30 del domingo, a 100 metros de la gasolinera Girón, un vehículo Vitara con 3 ocupantes se chocó contra el borde de la vía. Personas moradores y quienes estaban en el sector de las canchas escucharon el fuerte estruendo y llamaron a bomberos para que acudan en su ayuda. El resultado fue 3 personas contusas. El vehículo tenía dirección Cuenca, pasaje se pudo conocer. Hacemos una pausa, enseguida estamos de regreso con ustedes. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Se construye la nueva minería. Agradecemos la rectificación que nos hacen. No es San Antonio de Cahuil, sino es San Alfonso de Cahuil. Gracias a quien nos corrigió en este error. Y este próximo sábado se desarrollarán las elecciones para nombrar al nuevo secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Así lo dio a conocer el presidente del Tribunal Electoral, doctor Fernando Campoverde. Efectivamente, estamos acudiendo a un proceso eleccionario, la que nos permitirá conocer al próximo secretario general y su directiva. Este proceso se dará el día sábado 13 de octubre del año en curso, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Desde ya hago un llamado a todos los socios sindicalizados, a los que no tienen ninguna prohibición, que son alrededor de unos 130, 131 más o menos. ¿Cuáles son las prohibiciones que podrían tener los socios? Entre otras, tenemos algunas que especifica el estatuto. Las personas que no han cancelado hasta el 31 de enero de cada año, quienes no han hecho la cancelación de la respectiva cuota, ellos no podrán ir a las elecciones, tampoco podrán elegir las personas que están en curso dentro de las prohibiciones que norma el mismo estatuto, como haber provocado algunos incidentes o de pronto tienen otras prohibiciones que efectivamente la normativa que es los estatutos prohíben.
Tenemos dos listas, efectivamente, la lista número uno encabezada por el doctor Wilson Quesada, él es candidato a secretario general. La lista número dos está encabezando a secretario general el doctor Patricio Guaricela. Nosotros como integrantes del Tribunal Electoral hemos tenido que revisar varios aspectos, entre ellos, como anteriormente ya dije, el estar habilitados para esta elección y tener el respaldo de por lo menos 20 personas con sus firmas respectivas que están auspiciando esta candidatura, y también tenemos una persona que es el representante de las mismas. Se ha analizado minuciosamente en algunas sesiones que se ha hecho con nuestro tribunal, y prácticamente las dos han pasado estos filtros y estamos, le digo, complacidos, porque los dos están conformados por gente de mucha valía, tienen vasta experiencia y conocimientos, y por ese lado estaremos contentos, y al final seremos nosotros los que juzgaremos, o prácticamente tendremos que pedir algunas cuentas hacia el final, no. Vamos a ser transparentes de nuestra actitud, tomaremos las respectivas condicionantes para que el día de las elecciones se dé con normalidad. Como usted acaba de mencionar, personas que de pronto lleguen en estado etílico o que estén haciendo proselitismo dentro del recinto serán sacados por la fuerza pública y no podrán ejercer su derecho y se harán cargo a la respectiva sanción que se impondrá a través de los estatutos y de las normas que rigen nuestra institución. El secretario general que guiará los destinos de nuestra institución lo hará por los próximos 4 años. Que el día 27 de octubre del año en curso también estaremos haciendo un acto sobre el posesionamiento de la nueva directiva. Mantuvimos un diálogo con los dos candidatos inscritos para ocupar el cargo de secretario general del sindicato. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Wilson Quesada, quien pertenece a la lista número 1. A nombre de mi persona, como quienes conformamos la lista 1, llamada Unidos por el Cambio del Sindicato de Choferes, lo conforma el señor Hugo Torres, secretario de Conflictos, el señor Hipólito Mogrovejo, secretario de Actas, el señor Silvio Patiño, secretario de Vialidad, la ingeniera Isabel Cáceres, secretaria de Finanzas, el señor Jorge Alviar, secretario de Deportes, y el señor Luis Aníbal Gómez, secretario de Comunicaciones. Hemos elaborado un plan de trabajo, el cual está ya en las redes sociales y en la cual voy a sintetizar el buen uso de los bienes y transparente de los bienes en el sentido general, la gestión y creación de un instituto técnico superior con la especialidad de mecánica automotriz, la entrega anual de una canasta navideña, esto no se piensa suspender, crear un bono de jubilación para nuestros compañeros socios que lo originaron, que lo crearon y hasta la presente fecha no ha sido incentivado. Dentro del plan consta por lo pronto un bono de jubilación a todos los compañeros. Capacitación permanente a los choferes profesionales, asesoría y ayuda y apoyo logístico con un abogado gratuito a nombre del sindicato de choferes, a gestionar y la creación de un nuevo camposanto. Y queda en cartera otros planes más, como la creación de una cooperativa de ahorro y crédito, la creación de un comisariato, servicios médicos, etcétera, que está en nuestra cartera y plan de estudio para luego concretarlo. Conocemos de cerca, en el último informe que se hizo el todavía secretario general con su directiva, existen los recursos, pero nosotros somos de la idea de no tener esos recursos ociosos, hacerlos, invertirlos, y de los mismos recursos que vamos a autogenerar, inclusive con uno de las principales fuentes que será el Instituto Técnico Superior en el área de mecánica, vamos a generar recursos, es decir, vamos a trabajar, vamos a sacar, vamos a dar, a plantear nuevas ideas, que es lo que quienes estamos involucrados acá, verdaderos choferes, verdaderas personas que estamos haciendo el volante diariamente en las diferentes áreas, y lo vamos a hacer a generar nuestros propios recursos para reinvertirlos en la clase del volante. Existen algunos proyectos, como el caso de la misma bomba de la gasolinera que se pensaba adquirir, sin embargo se prefirió dar un bono de $100 en vez de invertir en fuentes de trabajo y de creación de recursos para nuestra institución. Optimizaremos los recursos económicos, optimizaremos los bienes de la institución, a la vez haremos mejor una inversión técnica y correcta, previamente planificada, de los recursos, de los pocos o de los recursos que puedan existir en la institución.
El llamado de nosotros es muy comedido, vamos por el cambio, vamos por nuevas ideas, vamos con nuevos planteamientos. El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón es el llamado a capacitar, en primer lugar, a la clase del volante, a los nuevos estudiantes, a los nuevos profesionales que egresen, cambiarles su espíritu, su responsabilidad, ya que los sindicatos son los responsables de la capacitación. Ahora escuchemos al candidato de la lista número 2, doctor Patricio Guaricela, quien aspira a reelegirse. Nuestra nuevamente candidatura para terciar en estas elecciones obedece a que nos han pedido de que nosotros volvamos a prestar nuestro modesto conocimiento, nuestra poca experiencia para el servicio de esta institución. Nuestra lista está consignada y es inscrita con la número 2. Me está acompañando el compañero Julio Torres, José Toledo, Milton Cárdenas, el abogado Felipe Maldonado, el doctor Daniel Quesada, el ingeniero Daniel Vallejo. El plan de trabajo que nosotros les proponemos ha sido el resultado de una serie de conversaciones y de varias deliberaciones en condiciones o características que sean viables, porque mucho podemos soñar, pero en la práctica no cumplir. En ese sentido, pienso que es importante, y en nuestra administración lo que hemos buscado es la transparencia contable y financiera y organizativa, tanto del sindicato como de la escuela de capacitación, a nuestros conductores socios y a los conductores en general, y evitar tanto miedo y tanto susto que los compañeros tienen para presentarse a estas pruebas de certificación. Dos programas que creemos que sí podemos implementar porque le vemos que es viable: un programa salud para el conductor y el programa vivienda para el socio del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Esto lo conseguiremos con la suscripción de un convenio con el Ministerio de Salud. El programa de vivienda, asimismo, creemos de que existe recursos económicos necesarios para hacer la adquisición de una cierta cantidad de terreno. Y asimismo, suscribir convenios con entidades financieras como cooperativas de ahorro y crédito o bancos, que sean quienes otorguen préstamos a cada uno de nuestros socios. También creemos, compañeros socios, que otro punto que es vital, la construcción de un campo santo. Y en estos últimos días vamos a insistir y presionando al municipio que de una vez por todas se nos diga si vamos o no a suscribir un convenio para la construcción del centro de revisión vehicular. Entablar las gestiones necesarias hasta el ministerio competente, que sería de hidrocarburos, para conseguir la autorización para la construcción de una estación de servicio. Quiero aclarar, no es la negociación como inicialmente se hablaba, sino ahora vamos a construir nosotros mismos el convenio o el contrato de comodato con el GAD municipal para la revisión vehicular y la estación de servicio de combustible para nuestro sindicato. Creo que estaríamos nosotros hablando de que son proyectos sustentables y que nos van a permitir que como sindicato de choferes sigamos existiendo. Y los compañeros socios son fieles testigos que la mayor parte de proyectos que hemos planteado ya iniciamos. Un aproximado de 500 personas acudieron al acto cultural organizado por la agrupación gironense Leoquina Cultural de este centro cantonal, con el auspicio del GAD municipal de Girón. A quienes deseen observar el video completo pueden hacerlo ingresando a la cuenta de Facebook de Achiras. Nosotros les hemos preparado una secuencia fotográfica con imágenes de Jacob Peralta. Thank you.
Para despedirnos, les presentamos un pasillo de nuestra tierra, el tema musical Amor Dolor, interpretado por Sandra Argudo y los hermanos Núñez. Que lo disfruten. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo. ¿Sabes lo que es amar? Es un deseo de partes terrenales. Profundas que...